A lo largo de la charla les diré por qué nos interesa esto de muchas partículas y por qué ya trabajar con una sola partícula o un solo fotón ya no es tan interesante, sino que hay que ir a muchas partículas. Entonces, antes de empezar, quisiera decirles que, bueno, voy a cumplir más o menos, casi, bueno, voy a cumplir 2 años en septiembre de que ingresé aquí al instituto para iniciar un nuevo grupo de fotónica. Bueno, es un poco mezclado de fotónica, nanofotónica, diseño electrónico. Y bueno, estoy bien contento porque ya vamos creciendo poco a poquito el grupo. Aquí los puse en orden de cómo fueron llegando al grupo. Pablo, que se graduó de licenciatura en el grupo en enero pasado y ahora está haciendo la maestría en ciencias físicas. Mario Alán, el doctor Mario Alán, que pues logré convencerlo de que se viniera a trabajar un ratito, a hacer su estancia postdoctoral. Él es especialista en diseño electrónico, control, y está entrando en cosas de cuántica. Y Luis Felipe, que inicia en septiembre su maestría en ciencias químicas. Entonces, una cosa que me gusta o que quiero llamar la atención aquí es que parte del grupo es que lo queremos hacer interdisciplinario, que haya gente de todos lados y poder aprender de diferentes materias y buscar esta unión entre todas ellas para desarrollar aplicaciones, desarrollar tecnología, ¿no? Entonces, por ahorita estamos contentos, tenemos un físico, un electrónico y un químico. Entonces, vamos a ver si conseguimos ahora un biólogo y seguir más como mezclando diferentes áreas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Más o menos podemos dividir en tres partes las cosas que hace el grupo. Por un lado, es el desarrollo de técnicas de espectroscopía utilizando luz con propiedades no clásicas. Aquí lo que queremos hacer es explotar las propiedades cuánticas de pares de fotones entrelazados para extraer información de compuestos químicos y biológicos, que, bueno, se ha demostrado que sí que hay propiedades especiales de esos fotones entrelazados que la luz clásica no alcanza a tener. Por otro lado, estamos desarrollando haciendo trabajo en preparación o ingeniería de estados cuánticos y en estudio de fenómenos inducidos por ruido, tanto en sistemas fotónicos como en sistemas electrónicos. Y finalmente, bueno, otra área que estamos estudiando es el transporte de energía en sistemas fotosintéticos. Entonces, ya directamente trabajar con estructura molecular y poder optimizar el transporte de energía con la finalidad de, pues, hacer dispositivos fotovoltaicos orgánicos eficientes. Entonces, todo esto, pues, está envuelto en la óptica cuántica y qué podemos aprender de la óptica cuántica para aplicar a todos estos, a estas, plataformas. Como siempre, antes de mostrarles lo que vamos a ver hoy, es justamente esta parte. Estas dos, si quieren, después escribirme o me visitan y les cuento qué hacemos con los otros temas, pero hoy vamos a hablar justamente de esto de sistemas fotónicos y un poquito del transporte de los fenómenos inducidos por ruido y de la ingeniería de estados cuánticos. Y antes de empezar, quisiera mostrarles quiénes en esta área con quiénes estamos trabajando y quiénes son los que pues están ahí dándole duro junto con los miembros del grupo. De aquí del Instituto de Ciencias Nucleares, el doctor Alfred y Pedro Quinto. Alfred, pues el especialista en óptica cuántica y nos ayuda. Ahorita estamos desarrollando experimentos basados, bueno, en lo que les contaba de espectroscopía y también ingeniería de estados cuánticos. Y con Pedro, pues estamos utilizando lo que sabemos de óptica cuántica para desarrollar tecnología basada en la manipulación de micropartículas. Y por fuera, bueno, estamos trabajando con el grupo de Kurt Busch y con Armando Pérez Leija en la Universidad de Humboldt, con Alex Amait en la Universidad de Rostock, ambos en Alemania, y con Omar Magaña, que ahorita está trabajando en el NIST. Entonces, todos nos juntamos para hacer lo que les voy a mostrar ahorita. Entonces, les decía que estamos estudiando fenómenos inducidos por ruido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo sintetizamos? ¿Cómo controlamos el ruido? ¿Cómo construimos plataformas para estudiar procesos inducidos por ruido? Entonces, para hacerlo,
Lo que tenemos que tomar en cuenta es un sistema muy sencillito de osciladores acoplados. Todos hemos visto cómo escribir la evolución de estos osciladores acoplados, y uno puede encontrar que si definimos una amplitud compleja Z como función de la posición y el momento de esos osciladores, pues uno llega a una ecuación tipo tight binding, que se le llama, en el que tenemos que la evolución de esa amplitud compleja está en función de la frecuencia de cada uno de esos osciladores y el acoplamiento entre ellos, ¿no? Puede ser esa K que está aquí, pues es directamente la constante de los resortes, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos dos masitas acopladas entre ellas. Lo que queremos ahora es simular ruido o simular efectos de un medio ambiente que está interactuando con estos osciladores, y la forma más sencilla de hacerlo es agregando fluctuaciones aleatorias o fluctuaciones estocásticas a las frecuencias de los osciladores. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues si tenemos un péndulo, sabemos que su frecuencia pues va a depender, por ejemplo, de su masa, ¿no? Entonces, si hacemos cambios de su masa de manera aleatoria, pues podemos cambiar su frecuencia. Si hablamos de circuitos electrónicos, podemos cambiar, por ejemplo, si es un circuito LC, pues cambiando la inductancia o la capacitancia, también podemos controlar las frecuencias de los osciladores, ¿no? Entonces, depende del sistema en el que estamos trabajando, es qué parámetro cambiamos para que la frecuencia cambie de manera aleatoria. Y la forma en la que lo podemos modelar es que vamos a tener una frecuencia promedio de esos osciladores y una variable aleatoria que hace que cambie su valor, ¿no?, alrededor de ese promedio. Esta variable aleatoria, la forma más sencilla que la podemos poner es que su valor promedio sea cero y su función de autocorrelación sea ruido blanco, que es lo más sencillo que podemos utilizar. Aquí, para entender qué significa esto, este gamma nos dice qué tan fuertes son esas fluctuaciones. Es decir, si nos imaginamos una distribución gaussiana de nuestra variable aleatoria, nos dice qué tan grande es esa distribución gaussiana. Esta delta NM lo que nos dice es que cada uno de esos osciladores tiene su fuente de ruido o su variable aleatoria es independiente una de otra. Y esta delta de T menos T' nos lleva a la aproximación que se llama markoviana, que significa que el valor de una variable en un instante de tiempo no depende de lo que tenía antes, ¿sale? Quiere decir, es un proceso que no tiene memoria. Entonces, teniendo todos estos ingredientes, uno puede definir una eficiencia del sistema para el transporte de energía, dado por la energía que está en alguno de los sitios, que es transferida hacia algún pocito, que aquí le llamamos un centro de reacción, porque está como orientado hacia la parte de sistemas fotosintéticos. Utilizando esa medida, uno puede ver que conforme aumentemos ese ruido que se incluye en el sistema de osciladores, la eficiencia en el transporte de energía pues va creciendo hasta que, bueno, si lo aumentamos muchísimo, esto decrece. Y la forma de entenderlo, rápidamente se los digo, esta región quiere decir que el sistema está totalmente aislado, no tiene ni interacción con el medio ambiente. Entonces, si tenemos un sistema que es totalmente coherente, pero es desordenado, ¿qué significa que sea desordenado? Cada uno de los osciladores tiene diferente frecuencia y cada uno de ellos está con un acoplamiento diferente. Si tenemos un sistema desordenado pero es coherente, tenemos ahí los dos ingredientes para producir una cosa que se llama la localización de Anderson. ¿Qué significa localización de Anderson? Que la probabilidad de encontrar a la función de onda o a nuestra partícula va a estar localizada en una región de ese sistema. Por eso su eficiencia pues no es del 100%, porque se localiza en alguna parte de ese arreglo de osciladores. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos que empiece a interactuar con un medio ambiente, le ponemos ruido, y sabemos que el ruido o las fluctuaciones que hacen pues afectan la coherencia, ¿no? Por eso nosotros somos clásicos, estamos en constante interacción con nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando llevamos a ese proceso de destruir la coherencia, pues rompemos localización, y entonces la energía ya puede ver todo el sistema completo, y entonces ahora sí la eficiencia de la propagación de esa energía dentro del sistema pues crece, y vemos que alcanza pues el 100% de eficiencia. Y finalmente, si aumentamos muchísimo el ruido, pues entonces entramos al régimen puramente clásico. ¿Y qué significa puramente clásico? Que hacemos como la caminata del borracho, ¿no?, que va a moverse para todos lados. Pero si hacemos su análisis de probabilidad, pues resulta que la probabilidad de quedarse donde empezó pues es máxima, ¿no?
y todo está rodeado por una gaussiana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si iniciamos en un sitio que no es donde nos interesa que llegue, pues la probabilidad de que llegue al otro sitio es prácticamente cero. Entonces, esa es como la descripción de este proceso, y es lo que pues utilizamos para hacer ingeniería de estados cuánticos, ¿no? Entonces, este efecto se le llamó el transporte asistido por ruido o por un medio ambiente, y lo que vimos es que pues no necesariamente tenía que ser cuántico. Lo que vimos esto es, pues tenemos unos osciladores clásicos, y si hacemos un análisis de guías de onda acopladas, es decir, podemos pensar en fibras ópticas acopladas a través del campo evanescente, pues resulta que la ecuación que describe la propagación de fotones a lo largo de esos arreglos de guías de onda, pues tiene la misma estructura que la ecuación que habíamos derivado, ¿no? Entonces, viendo esta misma estructura, pues sabemos que las frecuencias de los osciladores corresponden a las constantes de propagación de nuestras guías, que es la constante de propagación, es directamente el índice de refracción que tiene la guía que lleva a la luz. Y la capa, esta que está aquí, pues ahora es esa probabilidad de que la luz que va en el campo evanescente de nuestra guía de onda se acople a las guías que están al lado. Sí. Decía antes, tenía la pregunta, pero ahí sale todavía mejor. Sí. ¿No hay disipación? En este, no hay disipación, sí. Se puede considerar el proceso disipativo, y para eso tendríamos que agregar en la beta una parte compleja, ¿no? Si agregamos la parte compleja, entonces ahora sí hacemos la parte de la disipación. Sí, de hecho, aquí no lo hacemos porque las pérdidas en las guías es muy, muy bajita, y entonces no necesitamos agregar el término. Pero sí, eso sí es muy, muy importante, y es importante para otro tema que estamos analizando, que son las redes no hermíticas, o no hermitianas, no sé cómo se dice. Que ahí, justamente en el hamiltoniano, en la diagonal, agregamos ese término complejo, bueno, imaginario, para simular esta propagación en medios con pérdidas. Sí, sí. Entonces, pues vemos que tenemos la equivalencia, ¿no?, de las ecuaciones. Entonces sabemos que si queremos simular un sistema donde hay interacción con un medio ambiente, pues tenemos que, de alguna forma, cambiar de manera aleatoria las constantes de propagación, es decir, los índices de refracción de nuestras guías. Entonces lo hacemos ahora ese beta que dependa de la distancia de propagación. Fíjense aquí, pues cambiamos el tiempo por Z, ¿no? Es totalmente el mapeo a guías de onda, donde ahora esa beta pues va a tener un valor promedio y su función de autocorrelación, otra vez es ruido blanco, es la forma más sencilla de operarlo. En general, o en la realidad, lo que tenemos es ruido de color, y entonces esto se modifica un poquito y aparece en términos de correlación de los valores de la variable. ¿Sí? ¿Tienes duda? Ah, es que hiciste así. Vale. Entonces, aquí la función de correlación, otra vez aparece esta gamma, y ahora utilizamos una expresión que nos va a permitir diseñar experimentalmente estos sistemas. Esta gamma, fíjense que depende de esta sigma cuadrada, que es la varianza, o bueno, el ancho, está relacionado con el ancho en nuestra distribución gaussiana, nuestra sigma, y este delta z, que le llamamos nuestro, en tiempo sería tiempo de correlación, y este es una distancia de correlación. ¿Qué significa? Es cada cuánto vamos a cambiar el índice de refracción de la guía. En el caso que hemos trabajado, este delta z es de 1 centímetro, y nuestras guías miden 12 centímetros. Entonces tenemos 12 diferentes valores para el índice de refracción de la guía. Entonces, esta relación nos permite relacionar esta gamma con cosas experimentales, ¿no?, para diseñarlos. Sí, exacto. Grabamos la guía es de 12 centímetros, y cada pedacito va a tener un índice de refracción diferente, y cada índice de refracción diferente está relacionado con la velocidad a la que mueves el portaobjetos, ¿no?, o el vidrio en el que estás grabando la guía. Entonces, si lo mueves más rápido o más lento, el índice de refracción es más grande o más pequeñito. Entonces, utilizando estos ingredientes, pues hacemos un modelo sencillito de guías de onda, en el que ponemos dos guías que están fuertemente acopladas y una que está débilmente acoplada a las otras dos. Está muy lejos de las otras dos. Entonces, si no hay ruido, lo que esperamos ver es que si inyectamos luz en la guía 1, pues solamente la energía tendría que estar moviéndose de 1 a 2 si no hay pérdidas,
y al 3 no le va a llegar, ¿no? Porque está muy lejos de las otras dos. Entonces, pues sí, resulta que sí es cierto, sí pasa eso. Entonces, estamos, hasta ahí vamos bien. ¿Y ahora qué pasa si empezamos a introducir ruido? Es decir, introducimos estas variaciones en las guías. Pues lo que vemos es que energía se empieza a acoplar a la guía 3, aunque esté muy lejos, eso es bien importante, está bien lejos, y aún así se empieza a acoplar energía. Y vemos que llega un punto en el que es máximo y otra vez vuelve a disminuir, y entonces tenemos otra vez este comportamiento de campanita que habíamos visto en el modelo anterior. Entonces dijimos, bueno, pues si funciona vamos a hacerlo, ¿no? Y fue que le pedimos aquí al grupo de Alex que nos ayudara con el grabado de las guías, que espero ya, pues no sé, en unos cuantos meses ya esas guías ya se estén haciendo aquí en México, en lugar de que estén haciéndose hasta allá. Ya empezamos una colaboración con CIO, en donde ya se hace este tipo de tecnologías, y les voy a platicar al final la parte del experimento en el que vamos a utilizar esas guías que ya se van a hacer en México, ¿no? Entonces, ellos nos ayudaron a hacer estos sistemas, y el chip como queda es algo así, cada color aquí significa esos cambios en el índice de refracción. Entonces tenemos las dos guías que están fuertemente acopladas y una que está muy débilmente acoplada. Ese sistema teóricamente tendría que verse así, o sea, estamos viendo que hay oscilaciones de energía entre el sitio 1 y 2, pero eventualmente el 3 toma energía, ¿no?, debido a la acción del ruido. Y ya cuando lo medimos, pues resulta que sí, sí funciona, ¿no? O sea, aquí tenemos un sistema que de verdad está simulando este proceso de... Sí, esta que está grande corresponde a la energía que inyectas aquí, ¿no? Porque empiezas poblando la 1, esta roja es la 2 y esta que está aquí es la energía que se está pasando a la guía 3. Sí. Entonces, vemos que hay bastante... pues acuerdo, ¿no?, entre la teoría y el experimento. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿esto funciona bien? Empezamos con un modelo totalmente clásico, todavía no hay nada de cuántica ahí, y mi título decía control de correlaciones cuánticas, ¿no? Entonces hasta ahorita hemos visto todo clásico. Entonces, ¿cuándo ya vemos fenómenos cuánticos? Pues resulta que los fenómenos cuánticos van a ocurrir cuando ya no salgamos del espacio de Hilbert de una sola excitación, un solo fotón. Si trabajamos con una sola excitación, todo funciona con teoría clásica. Pero ahora queremos ir a cuántica, pues la única forma es, pues ahora empieza a meter más fotones, ¿no?, empieza a meter más partículas. Ahora sí ya van a aparecer efectos que son puramente cuánticos. Entonces la pregunta es, a este arreglo, ¿qué pasa si le inyectamos ahora dos fotones? ¿Cómo se comportan las correlaciones de estas partículas? Entonces para poder entenderlo, el modelo es... una cosa que ahorita está como de moda, esa palabra del boson sampling, que si uno mete muchas partículas en un arreglo de varios modos o varias guías, uno se pregunta cuál es la probabilidad de que si yo metí un fotón en el sitio M y en el N, cuál es la probabilidad de verlo en P y Q. Y esa probabilidad me lo da esta función, que es la función de correlación, ¿no?, en intensidades de los fotones. Entonces, ¿esta cómo la calculamos o cómo funciona el modelo? Pues la forma de hacerlo es primero definiendo cómo se ve ese operador de creación en el sitio N. ¿Cómo interpretamos esto? Pues lo que nos dice es, tú pongo un fotón en K y ve cuál es la probabilidad de que termine en N. Pero como es un solo fotón, pues tenemos que sumar las probabilidades, ¿no?, de que si empezó en cada uno de esos Ks, cuál es la probabilidad de que termine en N. Por eso estamos sumando todos los posibles caminos de ese fotón que entró en K para llegar al enésimo sitio. ¿Sale? Entonces es la forma de interpretar este AN DAGA. Y lo que hacemos es, utilizando una condición inicial, que es lo que habíamos dicho, un fotón en el M y un fotón en el N, pues obtenemos una gamma que se ve de esta forma, ¿no? Y aquí ya nos recuerda nuestras clases de óptica, en el que decíamos que si tenemos una suma y está elevado al cuadrado en un valor absoluto, hay interferencia, pero si tenemos una suma de valores absolutos, no hay interferencia, ¿no? Es como la suma de luz coherente e incoherente, pues aquí también nos pasa. Entonces, utilizando esta forma, lo que podemos ver es que tenemos una cantidad que es el valor absoluto al cuadrado. Entonces, utilizando esa forma, podemos definir lo que le llamamos sería función de correlación de dos fotones, esta psi PQ, ¿qué significa? Que ve a los dos fotones juntos propagándose en el sistema de guías. ¿Sale? Esto lo podemos generalizar a 3, 4, 5 fotones,
los que podamos hacer experimentalmente, ¿no? Podemos hacer 100, pero ya experimentalmente quién sabe si sea factible. Entonces, lo que vemos finalmente es que esta función de correlación de dos fotones está descrita en términos de estos elementos U, que es básicamente las probabilidades de ir, por ejemplo, de N a Q, de M a P, y la forma en la que evolucionan estos elementos llevan esta ecuación. Entonces, otra vez nos encontramos la misma ecuación que depende de la constante propagación de una guía y los coeficientes de acoplamiento, ¿no?, entre ellas. Entonces, otra vez, si queremos hacer simulación de correlaciones de pares de fotones en un sistema con ruido, pues ya sabemos cuál es la receta, ¿no? Entonces, lo hacemos, definimos nuevamente esta beta que depende de Z y obtenemos las soluciones para los diferenciales de U, Pn y UQm, y cuando ya lo metemos todo junto, sale algo así, ¿no? Esto aquí no importa, pero nada más era como para decirles cómo es el proceso, ¿no? Que es exactamente lo mismo y uno obtiene una ecuación que ahora nos describe la probabilidad de encontrar a la partícula en el estado PQ y su gemelito en P', Q'. Es decir, podemos ver ya todas los elementos de matriz de todo el espacio de Hilbert compuesto por las dos partículas en un arreglo de N sitios, ¿no? Entonces, utilizando este modelo, otra vez, queríamos ver qué nos encontraríamos haciendo el experimento. Entonces, probamos con diferentes estados. Una cosa, bueno, le llamamos el estado separable, en el que enviamos dos fotones indistinguibles en el sitio 1 y 2. Si ven, aquí aparece este término de la simetrización de la función de onda. Ahorita estamos haciendo un experimento para probar que esto es de verdad así, no es un más 0.99 a 2 daga, a 1 daga. O sea, es un tema que está ahorita bastante como en discusión. Pero bueno, utilizando la simetrización de la función de onda, escribimos nuestro estado inicial separable. Utilizamos otro estado que se llama el path entangled state, que lo que significa esta expresión es que tenemos un medio de probabilidad de que los dos fotones entren en la guía 1 o dos fotones entren en la guía 2. La forma de hacerlo experimentalmente, esto es, antes de entrar al arreglo de guías, construimos un divisor de A50-50, y como son partículas indistinguibles, pues sabemos que cuando entren en un 50-50, por el efecto Hohmann-Mandel, van a salir dos de un lado o dos del otro lado. Y con eso preparamos este estado inicial. Y el otro estado con el que trabajamos es este estado incoherente, en el que ahora son dos partículas que son distinguibles. Ahora sabemos quién entró en el sitio 1 y en el sitio 2. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues de SPDC tenemos los dos fotones que están correlacionados. Hay un tiempo de correlación entre ellos en el que no podríamos distinguir quién es quién. Entonces, si hacemos un delay suficientemente grande, los hacemos ahora sí distinguibles. Ahora sabemos quién es quién. Y cuando sabemos eso, pues perdemos los elementos de simetrización de la función de onda y ahora tenemos un estado que es incoherente, ¿no? O de fotones distinguibles. Entonces, teniendo estos estados, los metemos a nuestro chip que ya tenemos construido y lo que encontramos es que si tenemos un estado separable a la distancia de 12 centímetros, si ven, lo que tenemos es que ahora los fotones les gusta salir los dos por el sitio 1, los dos por el sitio 2 o los dos por el sitio 3, con mayor probabilidad en el estado estacionario. ¿Qué significa? Estamos viendo como un efecto generalizado de Hohmann-Mandel, a pesar de que el sitio 3 está débilmente acoplado. Si lo hacemos ahora con el estado enredado, vemos que el mismo comportamiento ocurre. ¿Por qué? Porque en estos dos estados los fotones son indistinguibles. Pero ahora, ¿qué pasa si los hacemos distinguibles? Pues resulta que no, que ahora dominan los otros elementos, es decir, a uno le gusta ir por un lado y al otro le gusta ir por el otro, y también están los elementos en el que salen los dos. Entonces, ¿qué significa? Que perdimos el efecto Hohmann-Mandel, ¿no? Ahora, todos los elementos de esa suma que encontramos al hacer la operación del beam splitter, pues contribuyen al estado final, y ahora todos los estados están poblados con cierta probabilidad. Entonces, esto lo vimos teóricamente y queríamos probarlo
pues experimentalmente, ¿no? Entonces, con el chip lo que podemos hacer es medidas de correlación, es decir, tomamos los elementos de la diagonal de los diagramas que les enseñé anteriormente, y lo que encontramos con el experimento pues es cuadra bastante bien, ¿no? Tenemos aquí algunos problemas, por ejemplo, estos no son exactamente iguales, pero eso es porque en teoría estamos, para medir estos elementos en la diagonal, tenemos que poner un beam splitter a la salida de cada guía, y ese debe ser perfectamente 50-50 para que quede así. Pero claro, el real no es exactamente 50-50, tiene algunas variaciones y por eso no quedan justamente los mismos valores. Y además, la teoría pues supone un número infinito de realizaciones del proceso estocástico, y en nuestro caso pues solamente tenemos 40 chips o 40 diferentes estructuras, ¿no?, para medir. Pero aún así el resultado es bastante, bastante bueno. Este trabajo ya... sí. Ah, lo que queremos ver es justamente esta propagación de diferentes estados en un medio que está afectado por ruido o por el medio ambiente. O sea, queremos... Exacto, es aleatoria en cada chip, y cada chip tiene sus propias fluctuaciones. Cada uno es diferente, la propagación sigue siendo coherente, pero el efecto del ruido hace que pierdas coherencia, ¿no? En cada paso es como meterle un defacing a cada sitio. Entonces lo que estás haciendo es un proceso efectivo de defacing o de coherencia. Exactamente, se hace un promedio sobre esas 40 mediciones. Y al hacer el promedio, lo que uno encuentra es que si tú ves el promedio de la matriz de densidad, eventualmente puedes demostrar que lo que te queda es la ecuación de Lindblad, donde te queda la evolución coherente del hamiltoniano más tu operador de defacing. Entonces uno puede demostrar que al meter ruido gaussiano con función de autocorrelación de ruido blanco, te lleva a un operador de coherencia, bueno, de defacing directamente, no es meter diferentes fases a los fotones. Entonces aquí la pregunta era cómo se comportan las correlaciones cuánticas en presencia de defacing. Entonces una cosa que encontramos, que es lo que les mostraba aquí, es que si ven, hay elementos fuera de la diagonal de la matriz de densidad, entonces significa que tenemos elementos de coherencia que sobreviven. Pero la pregunta es si esa es coherencia... bueno, ¿qué tipo de coherencia es la que sobrevive? Y la respuesta es que el tipo de coherencia que sobrevive es precisamente la que resulta de la simetrización de la función de onda. ¿Qué significa? Que los fotones, a pesar de que se propagan en un medio con ruido, si uno los mete a un interferómetro de Hong-Mandel, va a seguir viendo ese efecto, ¿no? Los fotones van a salir por un lado o por el otro. Es decir, los fotones, a pesar de que están interactuando con un medio ambiente, permanecen indistinguibles, o sea, la indistinguibilidad es robusta ante el ruido. ¿Sale? Entonces, eso nos gustó, pero otra vez dijimos, bueno, esos son dos fotones, pues queremos más, ¿no? ¿Qué pasa si lo hacemos con más fotones? Queremos ver qué pasa con 3, con 4, con 5, etcétera, pero para eso pues necesitamos poder preparar estados que tengan muchos fotones y que sean coherentes y que podamos hacerlos indistinguibles, un montón de cosas, ¿no?, que se necesitan para ese tipo de experimentos. Y bueno, ya casi para terminar, les presento un poquito de lo que hemos estado haciendo recientemente, que es esto que le llamamos el Multiphoton Quantum State Engineering a través de sustracción de fotones. Entonces la idea o lo que queremos hacer es algo que propuso Raúl Carranza y Christopher Gehry en 2012, en el que decía, bueno, si tú tienes un estado con muchos fotones, ¿cómo puedes construir paquetes de onda que tengan más de un fotón, ¿no? Sabemos que SPDC generamos paquetes de onda que tiene un fotón cada uno de ellos, pero ¿cómo le hacemos para tener paquetes de onda que tengan 2, 3, 4, etcétera? Entonces la propuesta es, ¿cuál es la propuesta? Pues primero utiliza detectores que te resuelvan número de fotones. Eso pues es complicado, pero afortunadamente tenemos a Omar en el NIST, que pues ellos son los que diseñan esos detectores y que los tienen ahí funcionando bien. La siguiente es, utiliza una fuente brillante de SPDC. ¿Qué significa fuente brillante? Que los paquetes de onda que genere
este cristal no lineal, pues tengan más de un fotón, esos paquetitos, ¿no? Y la tercera parte está relacionada con eso mismo, porque dice que la probabilidad de sustraer más de un fotón de SPDC pues es muy pequeña, claro, porque tenemos solamente en promedio un fotón aquí y un fotón aquí. Entonces es complicado trabajar con fuentes estándar de SPDC. Entonces, viendo estos requerimientos para este tipo de protocolos en el que queremos quitar fotones de paquetes de onda con muchos fotones, pues fue que hablamos con Omar y bueno, el sistema ya está implementado. Entonces, ¿en qué consiste? Es una fuente brillante de fotones que utiliza una guía de onda de PPKTP, que aquí está la fotito, en el que se generan paquetes de onda de un promedio de 20 fotones cada uno. O sea, son paquetitos que trae aquí 20 fotones de este lado y 20 fotones del otro lado. Más o menos, bueno, aquí quedó un poquito pequeñita, pero aquí muestra cuál es la función de correlación de esos fotones. O sea, podemos hacer un mapa 2D de cuál es la probabilidad de ver un fotón en el detector 1, un fotón en el otro detector, o 2, 2, 3, 3, 4, 4, o mezclado. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es, ya que tenemos esos fotones, pues lo vamos a llevar a un proceso que es de sustracción de fotones, que la forma en que trabaja, se los digo en la siguiente slide. Y nada más para terminar, aquí les quiero mostrar cuál es la capacidad de resolución de esos detectores de números de fotones. Lo que ven aquí son varias trazas, ¿no?, que están subiendo. Entonces, lo que ellos pueden ver es la señal eléctrica que generan unos nanoalambres. Lo pueden distinguir. Si se queda aquí abajo, pues son cero fotones. Si sube un poquito, hay un umbral en el que dicen, aquí detecté un fotón, o dos fotones, o tres fotones. Y uno puede hacer un histograma de estas trazas y lo puede colectar en una gráfica de esta forma. De tal forma que podemos saber en qué momento detectó cero fotones, un fotón, dos fotones, tres fotones, etcétera, los detectores. Entonces, eso nos sirve mucho porque sabemos cuáles son los eventos que nos interesan, cuál es el evento que medimos en el que participaron tres fotones, por ejemplo. Entonces, podemos hacer lo que se llama los conditional measurements o hacer una postselección de los eventos. No tenemos la estadística de todos ellos y al final decimos, yo quiero el de tres fotones, entonces se borran todos los demás y nos queda el evento de tres fotones. ¿Una cómo? Sí, en potencia del bombeo es que lo hacemos, y sí, está en 10 watts bueno, depende, porque lo que hacemos es que esta guía lo que produce es el two-mode squeezed vacuum. Entonces, esa cosa depende del parámetro de squeezing. Y entonces ese squeezing lo controlamos justamente, como dices, con el bombeo. Y el máximo que puede meter Omar son los 10 watts del verde, ¿no? Del verde, del bombeo. Exacto, sí, es que no sé cuál es el bombeo con ya del titanio zafiro, sino que lo hacemos a través del bombeo del verde. Sí. Sí, algo así, sí. Sí, es que era como la forma más fácil, porque ahí tenía el controlador. Y por ejemplo, trabajamos más o menos entre 7 watts y 10 watts. Y la última medida estaba como en 5 watts, un poquito menos. Sí, porque hacemos tres medidas que ahorita se las enseño cómo queda. Entonces, ¿cómo es el protocolo de sustracción de fotones? Entonces, la primera parte es... tomamos los dos paquetes de onda que vienen en el modo señal y acompañante, y lo que hacemos es entran en un divisor de haz 90-10, es decir, tenemos por un lado mucha probabilidad de que se vaya en este lado del brazo y un solo 10% de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es que tenemos una baja probabilidad de que ciertos fotones se vayan en el brazo del 10%, ¿no? Como les decía, el estado que estamos generando es este, es el two-mode squeezed vacuum state, que lo que hacemos, o sea, es directamente, no hay nada como raro, queremos sustraer fotones, y cuando queremos sustraer fotones, pues aplicamos el operador de aniquilación sobre ese estado directamente, y el estado que nos queda es de esta forma, donde este B está dado por esta expresión. Aquí una cosa que es importante notar es que esto es un estado enredado, ¿no? Si lo vemos
así con cuidado, pues es un estado enredado de los dos paquetes de onda, donde esta B nos da la función de correlación de esos dos modos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si controlamos esta B, pues también controlamos las correlaciones entre los paquetes de onda de muchos fotones, que es lo que hacemos también experimentalmente, ¿no? Podemos controlar el enredamiento entre estos dos paquetes de onda, que además controlamos su estadística en el número de fotones. ¿Sale? Entonces, ya utilizando este arreglo, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hacemos? Pues mientras no haya subtracción, fíjense, lo que vamos a tener es que estamos generando paquetes de onda en el que lo más probable es que no pase nada, ¿no? Mandamos bombeo y sabemos que en el SPDC, si solamente nos fijamos en un brazo de ese estado, pues va a tener una distribución termal en el que la mayor contribución es el vacío. Entonces, ¿qué significa? Que pues, lo más probable es que no llegue nada, ¿no? Que no se genere nada del bombeo. Pero de repente pues, aparece un fotón o de repente aparecen dos, etcétera, ¿no? Y como nuestra fuente es brillante, pues podemos tener eventos en el que hay 20 fotones, 15 fotones, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona el protocolo? Si no hacemos sustracción de fotones, fíjense que lo que más contribuye es el vacío, después hay un fotón, dos fotones, etcétera, pero tenemos muy poquitos en promedio. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando aplicamos el operador de aniquilación, lo que estamos haciendo es quitar la contribución que era más grande, la del vacío. Y entonces lo que estamos haciendo es como un proceso efectivo en el que estamos recorriendo nuestra distribución, en el que ahora había un fotón, dos fotones, tres fotones. Y si continuamos, pues estamos quitando los eventos en el que ahora había uno, pues lo toma el lugar el de dos fotones. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es recorrer nuestra distribución de fotones hacia un número mayor en cada uno de los paquetes de onda. ¿Sale? Teóricamente, o la forma en la que el modelo funciona, ya incluyendo las pérdidas, se tiene que ver así. Lo que decíamos es, si no estamos quitando fotones, el que más contribuye es el vacío, es decir, no tenemos nada. Pero conforme empezamos a quitar fotones, vemos que el piquito más alto se empieza a recorrer. Aquí se empieza a recorrer hacia el 1, hacia el 2. Y la forma en que se ve experimentalmente se ve así, ¿no? Ese ya es hecho con nuestros, con sus sensores de que resuelven número de fotones. Aquí a lo mejor no se ve tan bien el desplazamiento, pero si hacemos la distribución marginal en un solo brazo, o sea, lo que hacemos es hacer la traza sobre el otro brazo o directamente proyectar sobre un lado del mapa este 2D, lo que vemos es que para L igual a 0, donde no hay subtracción de fotones, quien más contribuye es el vacío y la distribución es termal, que es lo que esperábamos, este exponencial que decae. Y lo que está más interesante es que conforme ponemos este protocolo de subtracción de fotones, nuestra contribución empieza a moverse hacia más fotones. Aquí llegamos a N igual a 2. Nuestros paquetes traen dos fotones en promedio. Y lo que más me gusta, nos ha gustado, es que si ven, pasamos de una distribución termal a una distribución que es casi poissoniana. Entonces, ¿qué significa? Que estamos construyendo estados con distribución poissoniana con un número de fotones más grande que uno, ¿no? Aquí tenemos hasta 2, pero ya hay medidas hasta N igual a 3. Eso depende de cuánto tiempo está corriendo el experimento, ¿no? Entonces, claro que esa pequeña discrepancia entre teoría y experimento. Ah, sí. La entiendes, ¿verdad? Sí. Este justamente, si ves, aquí coincide muy bien, pero aquí empiezan a coincidir cada vez menos. El problema es que como es un proceso en el que tú de manera aleatoria estás perdiendo esos fotones, tú debes dejar correr el experimento por mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, si lo corres una hora, como este es el evento más probable, entonces tienes más medidas. Por ejemplo, en este experimento lo corrimos, fueron 5 horas. Entonces, en 5 horas, los eventos en el que no pierdes fotones son más que los eventos en los que perdiste 2 fotones. Perdón, aquí es 1, 2, 3 fotones, en el que quitaste 3 fotones. Y aparte, también depende de lo que, bueno, ahorita les voy a mostrar, el parámetro de squeezing. Ese parámetro de squeezing está relacionado con el bombeo que le mandamos al cristal no lineal. Entonces, si cambias el bombeo, si tu bombeo es menor, entonces tienes otra vez menos eventos. Entonces, la cantidad de eventos que tenemos aquí es menor que la cantidad de eventos que tenemos aquí. O sea, que si pusieras una incertidumbre, quizás...
Exacto, sí, la incertidumbre, y esa ya la tenemos en la otra gráfica. Las barras de error pueden ser más. Aquí en este caso, sí, las barras de error serían más grandes que aquí. Sí. Sí, es justamente eso. Y bueno, lo que decíamos es esto, ¿no? Que podemos controlar cómo es la distribución en el número de fotones. Y entonces la pregunta es, bueno, cuando los generamos directamente de SPC sin sustracción, pues estaban enredados, ¿no? Habíamos dicho que era un estado enredado. Entonces, ¿qué le pasa al enredamiento cuando empezamos a quitar fotones? Y la forma en que lo calculamos es con la entropía. Entonces, la entropía nos dice justamente qué tan enredados están los dos modos de los paquetes de onda. Entonces, aquí lo hicimos para tres valores de squeezing. Y entonces, pues lo que vemos es que de verdad, cuando este en azul es L igual a 0, no sustraemos fotones, L igual a 1, 2 y 3. Entonces, conforme estamos sustrayendo fotones, nuestro enredamiento empieza a crecer. Entonces, estamos manipulando también el enredamiento entre los paquetes de onda. Y si recuerdan que los negritos L igual a 3, teníamos una distribución poissoniana y ahora estamos diciendo que están enredados. Entonces, lo que nosotros queremos ver en el futuro es ahora sí hablar de láseres enredados, ¿no? O sea, habíamos hablado de fotones, bueno, normalmente hablamos de fotones enredados, pero ahora quisiéramos eventualmente hablar de láseres enredados, ¿no? Porque sabemos que el láser, pues va a tener, bueno, si es atenuado, va a tener esa distribución poissoniana y aparte va a estar enredados, ¿no? Entonces podemos empezar a hablar de experimentos en donde utilizamos fuentes de luz con muchos fotones, que son como lo más cercano a lo que tendría un láser, ¿no? O sea, para hacer, se llama mesoscopic quantum optics. Entonces, con esto corroboramos que sí tenemos la entropía, perdón, el entrelazamiento, y entonces lo que queremos ver ahora es qué otro tipo de experimentos podemos hacer con esta luz y el trabajo que tenemos a futuro, y qué es lo que les comentaba que haremos ya con chips fabricados en México, es esto que se llama el multifoton Hongu-Mandel interferometry. Ahora ya no nada más es enviar dos fotones en un divisor de A 50-50, sino ahora enviar paquetes de onda con más de un fotón, ¿no? Dos fotones, tres fotones, tres fotones. Y lo que vamos o esperamos observar es justamente este tipo de comportamiento en el que solamente los elementos pares se van a poblar. Entonces, ¿qué significa? Que otra vez, si mandamos tres fotones y tres fotones, pues van a salir seis y seis. Claro, si tenemos pérdidas, pues vamos a ir cada vez perdiendo ese efecto, pero bueno, lo vamos a ir analizando, ¿no? Poco a poco. Ese es, por un lado, este efecto que queremos ver de multifotón, que otra vez eso es cuántico puramente, ¿no? No hay nada, aquí sí ya no podemos ir a clásico. Esto sí son efectos puramente cuánticos de muchas partículas. Y el otro trabajo que queremos hacer es una cosa que se llama esto, multifoton single shot quantum box. Básicamente queremos ver cómo se comportan la propagación de partículas individuales en arreglos de muchas guías. Eso es lo que se ha hecho, ¿no? Se hacen arreglos, no sé, de 10 guías, se manda una partícula y se analiza cuál es la caminata aleatoria. Pero lo que podemos hacer es preparar un solo divisor de haz y mandar paquetes con muchos fotones. Entonces lo que hacemos es un proceso en el que cambiamos la base, ya no lo vemos en los modos de guías, sino ahora lo vemos en los modos de número de fotones. Y cuando lo hacemos, lo que ocurre es que todos estos quantum box ocurren al mismo tiempo. Ya no tenemos que fabricar un chip para cada uno de ellos, sino que mandamos muchas partículas y vemos el efecto al mismo tiempo todos ellos, y solamente podemos, ya con los detectores, podríamos distinguir cada uno de esos eventos. Pero en principio podríamos hacer varios procesos, y una cosa que proponemos en este paper, que justo hoy nos lo aceptaron, es un transformador de Fourier. O sea, vamos a tener un chip en el que ya podemos hacer transformadas de Fourier cuánticas utilizando muchas partículas. Entonces sería como la demostración, la primera demostración de transformada de Fourier con muchas partículas. Entonces, pues en eso estamos trabajando. Y bueno, solamente para terminar, unas conclusiones. De la primera parte, lo que vimos es que el desorden dinámico crea nuevos caminos por el cual podemos transmitir o llevar energía, y que permite
nuevas interacciones entre sitios que en principio no están acoplados. Y además vimos que dos partículas indistinguibles siguen siendo indistinguibles a pesar de que estén propagándose en un medio con ruido. Y en la segunda parte, pues demostramos la generación experimental de estados entrelazados a través de subtracción de fotones, que podemos controlar el número promedio de fotones de esos paquetes de onda, además del grado de entrelazamiento. Y bueno, ese trabajo, pues lo que nos permite es ver que la luz se puede controlar y podemos encontrar nuevas propiedades, y que eventualmente nos llevará a ver más efectos, o bueno, a probar efectos de muchas partículas. Y ya finalmente, para terminar, nada más quería decirles que pues estamos buscando gente para que trabaje en el grupo. Ahorita afortunadamente tenemos financiamiento de CONACYT, bueno, CEP CONACYT, a través de ciencia básica, para becas para licenciatura. Entonces, si quieren hacer su tesis en el grupo, me dicen, me escriben, y pues también les puedo platicar de otros proyectos que tenemos. Y con eso, pues, agradecerles. Gracias, Roberto. ¿Preguntas? Ponemos así para que... ¿Comentarios? Sugerencias. Pasos que hay, uh-huh. Es el número de números, sí, que se ven. Sí. Lo que hacemos es, imagínate, tú tienes, vamos a pensar en un divisor de haz, ¿no? Tienes directamente nada más, tienes una probabilidad de ir en una dirección o en la otra. Entonces, si nosotros queremos escribir el hamiltoniano de ese sistema, o nos queremos imaginar cómo se comporta eso, podemos pensar en dos modos, en el que o tienes energía aquí, o hay una interacción entre esos modos que te permite ir de un lado a otro, ¿no? Que es el divisor de haz, justamente. Eso solamente tiene dos sitios. Y si mandáramos solo un fotón, pues tienes la probabilidad de que ese fotón se vaya por acá o se vaya por acá. Pero ahora, si tienes dos fotones, ahora es un fotón se puede ir por acá, el otro por acá, o los dos por acá, o los dos por acá. Y si ves ahora tus posibilidades, ahora son cuatro. Entonces, lo que estamos haciendo es, efectivamente... incrementar nuestro espacio de Hilbert al mandar más partículas a ese divisor de haz. Entonces, lo que ves aquí es que si nos quedamos en el espacio en el que tienes dos fotones entrando al divisor de haz, pues tienes esas probabilidades, ¿no? Que entre uno y uno, o dos y ninguno, dos o ninguno. Es el primer quantum walk. Ahora, si le envías cuatro fotones, pues ahora tienes la probabilidad, aquí no pusimos todos, pero el que está más a la izquierda es cero fotones de un lado y cuatro del otro, y el del otro lado es cero fotones de un lado y cuatro del otro, y lo que tienes intermedio, ¿no? 3, 1, 3, 2, 2, luego 1, 3. Y entonces esos ahora toman el lugar de los modos que tendrías si tú construyeras muchos divisores de haz acoplados, o construyeras un arreglo de guías. Serían, en lugar de tener el modo 1, 2, 3, 4 de las guías, pues ahora tienes el modo de un fotón, cero fotones, dos fotones. Entonces pasamos, básicamente, si uno lo ve teóricamente, lo que hicimos fue un cambio de base del hamiltoniano. En lugar de escribirlo en la base de los sitios, lo escribimos en la base del número de fotones. Sí. Lo que ves es que si tienes, sí, tal vez, bueno, este fue muy rápido, pero sí, lo que tienes es que tu divisor de haz, otra vez tienes un hamiltoniano que te define que la energía de un lado, la energía del otro y el acoplamiento. Cuando haces la transformación de base, ahora lo quieres mandar a la base del número de fotones, resulta que el hamiltoniano que obtienes es un hamiltoniano tipo JX. Ese ahorita está como, bueno, es medio de moda, porque ese hamiltoniano justamente te permite hacer transformada de Fourier fraccional y total, ¿no? Después, si propagas una distancia Z sobre 2π. Entonces, lo que sabes es que cualquier cosa que mandes de este lado en ese hamiltoniano, a la distancia Z sobre 2π, aparece la transformada de Fourier de esa distribución. Si lo piensas en guías de onda, si tienes guías de onda que están construidas con ese hamiltoniano JX,
Si tú iluminas, por ejemplo, una región de 3 guías y las demás no están iluminadas, eso es una red, ¿no? Cuando lo propagues esa distancia, lo que obtienes del otro lado es esta energía en algunas guías. Y esa forma del patrón que obtienes es justamente la sinc. Entonces lo que obtienes es que a la salida tuviste la transformada de Fourier de lo que metiste. Bueno, ¿cuál sería la ventaja de usar varios fotones en vez de, o sea, bueno, esto es para multifotones? Sí. Que fueran, ¿cuál es la diferencia con parejas de fotones? Pues, ¿cuál es la ventaja de hacer? Sí, bueno, una cosa que estamos pensando, claro, la tecnología de detectores que resuelven número de fotones, pues es cara. Pero por un lado, lo que vemos es que si tú quieres transformada de Fourier con arreglos de guías, tú necesitas controlar muy bien el diseño de esos dispositivos. Aquí solamente es un beam splitter. Entonces, como que el pesar o el problema ya no se lo das al diseño de esas guías, sino se lo das al detector. O sea, pasas de un diseño muy, muy bien hecho de las guías a tener un detector que te vea número de fotones. Entonces, la idea es como que sería un dispositivo en principio más compacto, ¿no? Gracias.